Lo peor que nosotros hicimos, eso fue en Villa Drícula, en la 30, a un punto que llegamos allá. Fuimos allá y compramos, y cuando agarramos y hicimos cosas que no estaban del agrado de Dios, a todo el que estaba ahí, ¿entiendan? Sí. Porque cuando uno llegaba era para darse a sentir. ¿Con el enemigo? Con el enemigo, pues entiéndeme, cuando uno estaba con el enemigo, uno llegaba era para quererse darse a sentir. Y ahí estamos peleando. ¿Qué sucede? Que a Yuli ellos nos tiran amoníaco y ácido, pa, y a Yuli le cae en un ojo. Y cuando le dan un ojo, me dice, me cayó ácido, un ojo. Yo le dije, tápate el otro. Y empieza a tirar machetazo a lo loco. Y que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, no te preocupes. Y ahí estamos, papá. Entonces ellos quieren hacerme como una rosita. Pero que yo sé que yo vengo de ahí. Entonces yo no quiero que me hagan la rosita, porque si me hacen la rosita, son hombres muertos. Ahí se nos escondieron uno por algún sitio, y vine yo con el machete, vine igual, le vací un brazo, vino el otro, le di una puñalada, Yuli le di una puñalada, y ya usted sabe, eso fue en cosa. Y entonces cuando yo me paré, tiran una ráfaga de tiro, y a mí me dieron uno ahí. ¡Pa! Eso que yo tengo ahí, eso es quemado, es un tiro, y se me quedó por ahí. Sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV, invitándote a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que me ayudes con el crecimiento del canal. Hoy estoy aquí nuevamente en mi pueblo San Cristóbal. Vine a conocer la historia de Juan Carlos. Él es un hombre que gracias a Dios ya está en los caminos del Señor, pero tuvo un tiempo que estaba, como se dice aquí popularmente en República Dominicana, acelerado en la calle. Pero gracias a Dios, ya es un hombre de Dios y tiene un testimonio súper interesante que yo sé que va a cambiar muchas vidas, porque va a demostrar todo lo que hace Dios cuando una persona lo acepta. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias de verdad por el tiempo que usted me va a dedicar y por la confianza que tiene con nosotros aquí en el proyecto. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal todo? Yo me siento más que bien y agradecido de Dios. ¿De dónde viene Juan Carlos? O sea, Juan Carlos viene... O sea, su familia, cómo fue su crianza, algún apodo que le decían. A mí me decían, en la capital, en el Capotillo, me decían Pingo Ácido. Porque vivía haciendo cosas que no le agradaban a Dios, echándole ácido a la persona, por cuarto, por problema, como quiera. O sea, hay algo que está aconteciendo que yo ahora mismo te lo voy a transmitir para que tú entiendas y reconozcas. Mira, a mí me engendraron aquí. Y de aquí, de la edad de 8 años como yo tenía, mi mamá y mi papá tuvieron un problema. Entonces mi mamá se fue con otro hombre y me dejó aquí, a mí. Entonces, mi papá vino y me llevó para la capital, de la edad de 8 años, ya para 9. Y entonces ahí fue que yo empecé a hacer cosas como que no estaban sujetos a la de Dios. Sí. Empecé a robar, empecé a atracar, empecé a meter droga, empecé a meterme en problemas, empecé a meterme en sin un de cosas, ¿sí?, que no estaban antes actos de la presencia de Dios. Porque la primera cárcel mía fue en la Casa del Verde, eso allá en Quito Rey. Estaba ahí preso, okay, por algo que me iba a acontecer. Sí, vámonos por parte. Ya a la edad de los 8 años, de los 8 años, ya usted estaba allá en el mundo ya de la delincuencia ya. ¿Influyeron personalidades, jovencitos también, que lo llevaron a ese mundo? Hubieron gente que me llevaron así a ese mundo. Como hoy en día están toditos, la mayoría casi toditos muertos. Lo único que estoy yo vivo aquí es para contarlo y para decirlo, entiéndame. No es por vida mía, sino es por... Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. ¿Su primer delito a los 8 años? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Eso fue cuando yo caí en la Casa del Verde. No, el delito en la calle, el delito. Caí preso fue por robo. Ok. Está bien. ¿Su vida ya en la Casa del Verde? ¿Cómo se da?
No, porque que uno estaba como que un día detenido. Y sí. O sea, como que duraba una semana y lo soltaba. Ok, que no era ni que por mucho tiempo. No era por mucho tiempo, porque en aquel tiempo era, yo lo estoy hablando con el tiempo como en el menor, lo estoy hablando como en el 90 por ahí. Ok. Ok. ¿Ya cómo se sigue desarrollando su vida ya cuando usted se va haciendo más adolescente? No, ahí fue que empecé a tratarme con gente, sí. Que no debía tratarme. Pero me trataba con ellos, porque ellos me empezaron a. Me metieron en el vicio de la droga, a fumar hierba. Nada más porque eso era lo que hacía, porque que uno empieza por una escala. Uno empieza fumando cigarros, el cigarro es para la hierba, y de la hierba uno se mete al perico, y del perico se mete a cosas que no puede meterse. Comenzaron las malas influencias ahí. Uh-huh. Entonces ahí me imagino que se fueron dando ya entonces los acontecimientos ya de la delincuencia ya a mayor escala. Claro, se fueron después escalando y subiendo, porque de ahí empecé a delinquirme. Ya yo tenía en esos tiempos, fui subiendo, que ya era, me hice como de mayor, como de 15 o 17 años, que fui subiendo y escalando en la cosa de la delincuencia, que andaba con un grupo que ya tenía yo, que era yo el que comandaba el grupo, que se llamaban Lo Ácido, porque yo, me decían a mí Pingo el Ácido, porque yo trabajaba, era baterimán, y entonces a través de baterimán cogía el ácido y lo negociaba, lo vendía, y el coro mío todito tenían ácido, entonces por eso nos llamaban Lo Ácido. ¿Se acuerda de algún hecho que se dio con eso? De hecho. Con el ácido, algún enfrentamiento con otro combo, con otra pelea. Sí, hubo enfrentamiento con la gente de la 42 y nosotros le echábamos ácido y peleábamos. Había uno que le decían, ¿cómo era que le decían a este? Que le decían, un compañero mío que lo bañaron una vez de ácido, que le decían Enriquito. Había otro compañero mío que lo llenaron de ácido, que ese era de la 6, que le llamaban Coco. Que eso lo dejaron hasta pegado. Y nosotros empezamos, usted sabe, a delinquir. Sí. Y hacer cosas, y así fue que me metí en la sociedad haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Exacto. Ya cuando ya usted se hace mayor, a los 18 años, me imagino que ya usted estaba independientemente a su padre ya cuando se estaba dando todo eso. Claro, claro, estaba dependiente a mi papá porque... Ya en ese tiempo, ya yo tenía relacionado con uno que le decían Papo el Necio, que era de allá, del Capotillo, que lo de él era matar policía. Entonces, al volver aquí de nuevo a San Cristóbal, fue porque mi papá me decía a mí que él quería oír la noticia mía lejos. Porque que allá en la situación, cuando el jefe de la policía era Inver Tesón, que andaba buscando para matarnos, porque que yo andaba asociado con Papo el Necio. Y Papo el Necio lo que andaba era matando policía. Entonces mi papá me dice a mí, porque que ya dice que quiero ir a oír la noticia mía lejos, porque él sabía lo que me andaban buscando para matarme. Estaban buscando para matarme porque hubo un tiroteo en el año 1995. El último tiroteo que resultó muerto, un menor de 8 años. Eso fue allá en el Mataredo por la 42. Hubieron 4 gente avaliado y 5 del otro lado que pertenecimos a un tiroteo, que por eso fue que en el tiroteo pusieron el destacamento que está en la 42. En la calle Respaldo José Martín, con 42, un destacamento que está ahí puesto. Fue por ese tiroteo que nosotros hicimos, que estaba tan, uno que le decían Llaverito, otro que le decían Nando, otro que le decían Moreno el Gordo, Mauro, yo, porque yo era como quien dice, yo era el jefe de la banda. Y caímos presos y... Y el coronel, que era mayor en aquel tiempo, Juan Ramón de la Cruz Martínez, nos presentó por la prensa.
diciendo que iba a presentar un grupo de delincuentes que tenían el capotillo en zozobra, pero el cual le daba todito por su nombre, al Elvico, Rafael Mañón Pacheco, Aria Buche Puñalá, que ese era de la cuadra mía, Vigilio Adame Calderón, Aria Junior, muchísimas cosas que, sí, que están, entiéndanme. Sí, sí. Entonces de ahí fui llevado a La Victoria, por ese tiroteo, a la cárcel de La Victoria. Ok, antes de eso, su vivencia con Papo El Necio en la calle, ¿se acuerda? Estaban en una huelga una vez, una huelga de 48 horas, 24 y 24, son 48 horas que estaban, que tenían a Vigilio Almanza, o a Ramón Almanza, que lo tenían preso en el palacio y querían como secuestrarlo. Y nosotros estábamos luchando, hicimos una huelga allí en el Capotillo para que lo sacaran y lo soltaran. Y sucede que en una ocasión, ya son como las 12, y yo le digo a él, Papo, ya vámonos a comer y salimos ahorita a las 2, porque que esto no se acaba ahora. Esto es 48 horas, todavía mañana hay huelga. Y me dice, no, tú tienes miedo. ¿Qué pasa a ti? ¿Cogiste miedo? ¿Te acobardaste? Y yo le dije, no, yo no me he acobardado. Lo que pasa, y entonces parece que estaban esperando, como que yo estaba sentado en un sitio que yo me pare para tirar una ráfaga de tiro. Y entonces cuando yo me paré, tiran una ráfaga de tiro y a mí me dieron uno ahí. ¡Pa! Eso que yo tengo ahí, eso es quemado, es un tiro y se me quedó por ahí. Fue un tiro que me dieron ahí. ¿Qué sucede? Que yo me paro porque estoy el tiro es caliente y le digo a ellos, porque yo estaba encapuchado, y le digo a ellos, me dieron un tiro. Me dice, no relaje, no relaje, quítate la capucha. Cuando me quito la capucha, ellos ven que son verdad. Agarraron y me llevaron para el Mocoso Puello. Yo estaba allá en el Mocoso Puello, el mismo doctor le preguntaba que se me iba a morir. Estaba hablando con ellos porque ustedes saben que en ese tiempo un tiro en la cara y la gente tenía su mente que se iba a morir porque tenía un tiro en la cara, y el doctor, claro, me decía, no, no, tranquilo, que no te ha pasado nada, dándome tranquilidad, sí, para que no me desespere ni nada. Y entonces, y yo le decía, doctor, yo no me voy a morir. Me decía el doctor, no, no, tú no te vas a morir, tranquilo, no te preocupes nada. Él está ahí, ya se te quedó ahí. Entonces, a los 5 minutos de que yo estaba en el Mocoso Puello, llegan el departamento de homicidio allá para quererme poner posa. Y le dicen los doctores, no le podemos poner posa a él. Y dice el doctor, no, porque es que tiene un tiro en la cara y nadie sabe si. Y lo vamos a llevar rápidamente para una cirugía, entonces no podemos. Entonces hay que cuidarlo bien porque el compañero de él agarró y mató un cabo de operación especial. Ese fue el primer cabo de operación especial que mató el compañero mío. Él se llamaba José Francisco García Acevedo, alias Papo El Necio. Lo mataron de 29 años de edad. Jovencito. En Monte Plata, en un río bañándose. Lo mataron y le entraron a tiro por culpa de un tío que llamó a la policía y las armas estaban en la casa del tío, se le entregó y lo mataron. Pero el tío llamó a la policía, era para pa que él sabía que si lo encontraba iba a matar. Sí, porque era para entregarlo. No, el tío lo llamó fue para que lo mataran, como que, porque él sabe que el primero que salió en Primer Impacto y en Cartelón y la policía buscándolo, se busca. Era él, José Francisco García Acevedo, alias Papo El Necio. Y entonces nosotros, Invertezón era el jefe de la policía, nos andaba buscando y él daba rango por nosotros, cuando nos mataran a nosotros. Pero entonces Dios no permitió eso, porque cuando una cosa piensa el ser humano, Dios piensa otra. Exacto. O sea, porque por eso que a mí me gusta siempre irme a la cita bíblica en Daniel 4:2, que dice que me conviene que yo declare de los milagros lo que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. O sea, porque Él ha hecho muchísimas cosas conmigo y seguirá haciendo. Porque si hoy en día yo estoy aquí, no es por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Por un propósito. Y para que yo le diga a la humanidad y a los jóvenes que traten de recapacitar, que no coger la delincuencia, que hay muchos estudios, que hay mucha escuela y hay mucho trabajo, que la delincuencia lo que deja tres cosas,
deja hospital, cementerio y cárcel. Esas son las tres cosas que deja. No deja más nada la delincuencia. Cuando usted escuchó la noticia de que hubieran matado a Papo El Necio, ¿cómo le dio eso? ¿Cómo estaba usted? No, yo estaba adolorido. Me sentía mal porque era mi compañero. Y andábamos juntos, hicimos mucho desastres. O hicimos cosas que no compaginaban delante de la cosa de Dios. A cada rato había un tiroteo en la 42, no podía notar, a cada rato con la policía, pam, 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 un enfrentamiento, que allí otro y otro, ¿entiendes? Y entonces me sentía mal, porque no sentía, no iba a sentir todavía el amor que tengo ahora, el de Dios. Sí. Porque anteriormente tenía otro amor que no era el de Dios. Exacto. Entonces eso me conducía a hacerme sentir mal. Sí. Y quería salir para la calle, pero no. Quería tomar represalias. Pero no aconteció nada. Está bien. Cuando usted llega por primera vez a prisión, ¿llega a la Victoria? Llegué a la Victoria. ¿Por la muerte del oficial? No, la muerte no, del oficial no, porque a eso yo me le fui. Ok. ¿Por qué llega usted a la Victoria? Yo no llegué preso ahí, porque cuando yo estaba en el Mocoso Cuello, que los policías fueron, yo salí con toda la cara hinchada, sí, y me volé por atrás, por el Mocoso Cuello. Y cogí por el Capotillo. Ok, te sale el Y entonces allá en el Capotillo me llevaron rápido un amigo mío que se llama Abel Roja. Le dicen Abel Nego, por el nombre de él es Abel Roja, que él era el diligente, que la cosa de la huelga. Entonces él me agarró y llamó a una gente, ¿sí? y me trancaron en el Naco, en un apartamento. Y yo oía la noticia, se busca, porque además habían dos heridos de bala. Yo estaba herido de bala. Y el policía que resultó muerto. Sí. Yo no aparecía y nada más apareció el policía. Ok. Ok. Entonces, la primera vez que usted llega ya a prisión. Fue por lo que yo le dije, por el tiroteo, cuando el de la Cruz, sí, Martínez, que era vocero de la policía mayor, nos presentó. Ok. Cuando armamos el tiroteo, que de ahí fue que pusieron el cuartel. Sí. ¿Qué tiempo? Cuando resultó el muerto, el menor de 8 años, y los 5 agentes baleados de ambos. Sí. ¿Y qué tiempo le... ¿A dónde lo conducieron y qué tiempo usted hizo? No, yo hice un tiempecito cómodo porque llegamos como más de 7. El grupo entero llegamos más de 7. Y como yo era el jefe de la banda, todos ellos me decían a mí que querían como que yo lo descargara. Y yo les decía que sí, que yo lo iba a descargar. Que eso era un expediente de nosotros de 30 o a 20 años. Pero cuando Dios tiene algún compromiso contigo, un propósito, porque mira, yo me le ha salvado mucho a la muerte. Hasta ahora, en la última cárcel, cuando yo caí aquí, que duré en la fortaleza, que duré 10 años y 20 días, en esos 10 años y esos 20 días que yo estuve en la cárcel, tuve muchas dificultades dentro de la cárcel y muchos problemas dentro de la cárcel, sí, y mucho motín. Pero el caso no es eso, el caso estábamos y llegamos a la Victoria. Por primera vez. Cuando llegamos a la Victoria por primera vez, a eso yo no le hice mucho tiempo. Porque mi papá era una persona que, como yo era el único hijo, siempre se apuraba por mí y siempre me buscaba donde quiera que yo esté y lo que él tenía que hacer, cuarto, buscaba y me sacaba. Yo vine saliendo de la cárcel de la Victoria cuando fueron a graduar a los menores, de que hacerles los análisis de lo cordial. Y yo me metí en eso. Y salí mayor de edad. Y por ayuda de Dios, como digo, como por ayuda de Dios, salí como menor de edad y me llegó mi libertad. Ok. Y me fui para la calle. De nuevo. Y estaba mi familia, me decía, ay, te soltaron para matarte, que esto, que patatín, te van a matar. Y gracias a Dios, porque la familia mía me decía a mí que yo nunca llegaba a los 15 años. Wow. Cuando usted logra salir de ahí, ¿cambió su mentalidad o usted estaba cambiando? No, seguí delinquiendo. Seguí, ahí conocí a uno que le decían Milito, otro conocía como Bea. Entonces ahí me puse yo a vender droga, me pusieron ellos como títeres. Eso en la calle del Mocoso Puello, respaldo 38 con doctor Bertanzi. Al primer punto que había ahí de vender droga, yo era que vendía la piedrecita.
cuando las piedrecitas eran a 20 pesos. Ahí empecé a vender droga, ahí me fui relacionando con gente, que patatín, andaba como bien, me buscaba el dinero. Pero ¿qué sucede? Que logré y caí en vicio. Y entonces al caer al vicio, ellos me apartaron del negocio de la droga. Porque me frustré metiendo droga, devuelto y pogueliendo. Sí. Y ellos me apartaron del negocio y siguieron en su negocio. Entonces ahí empecé yo a delinquir, a atracar a los puntos, a los que iban a comprar la droga. Hacer joloperos. Y hacer cosas, joloperos, hacer cosas. Y ahí entonces implanté el coro de los llamados ácidos. Ok, ahí fue que nació el coro. De la banda de los ácidos. Entonces hice un coro de la banda de los ácidos. Son pocos los que quedan, porque si son, se quedan como tres o dos, o cuatro, más o menos. ¿Alguna vivencia de algún jolopeo que usted se acuerde, peligrosa? ¿Se acuerda? Claro. Un jolopeo que nosotros hicimos, eso fue en Villadrícula, en la 30. A un punto que llegamos allá. Fuimos allá y compramos y cuando agarramos y hicimos cosas que no estaban del agrado de Dios. A todo el que estaba ahí, entiéndame. Sí. Porque cuando uno llegaba era para darse a sentir. ¿Con el enemigo? Con el enemigo, pues entiéndeme, cuando uno estaba con el enemigo, no llegaba, era para quererse darse sentir. Sí. Entonces, nos llevaban la droga, nos llevaban los cuartos, y entonces maltrataban a la gente. Sí. Que no era debido en eso. Ahora yo reconozco eso, que no era debido eso. Pero la gloria de Dios. Sí. Entonces, cuando ya usted sale, bueno, que lo sacan del negocio, que ya usted comienza a jolopear, que nace el coro de los ácidos. ¿Cómo se sigue desarrollando su vida ahí? No, en la delincuencia. Sí. Seguimos. Siguieron pasando cosas y sucesos. Siguieron pagando cosas, sucesos. Una vez agarran y cogimos para la 42. Ahí es que surgen los pleitos, la 42 y con la 38. Yo no podía llegar a la 42. Porque en la 42 me andaban buscando, era para matarme, me querían buscar para matarme, porque donde quiera que llegaba no era pleito, peleaban los 24 de diciembre, 25, 31, día primero. Se siguieron peleando, entiéndame. Sí. Y entonces cuando viene surgiendo, que ya que yo te estoy diciendo que mi papá me dice a mí que quiere oír la noticia mía lejos, él agarra y coge para acá, porque nosotros todos los domingos íbamos y cogíamos para un río que llamábamos, que se llamaba allá El Higüero. Cogíamos para allá los domingos. Acá. Nos llevábamos gallinas, cocinar para allá y bañábamos para allá. Y un domingo que nosotros cogimos para allá, cuando yo regresé del Higüero, ya mi papá no estaba. ¿Se hubiera ido? Ya se iba a venir a vivir para acá. Para San Cristóbal. Pero como allá me andaban buscando para matarme, Invertezón, el jefe de la policía, rápidamente yo tenía la imagen de cómo era que vivía aquí en San Cristóbal y ya como estaba muy caliente, 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 sofocaban para allá, agarré y cogí para acá. Okay. Aquí venía y duraba dos días, un día, pero que no me sentía muy seguro. Agarraba y cogí de nuevo para allá hasta que llegué aquí, fui madurando y me quedé aquí. ¿Qué fue lo que más lo calentó allá en Santo Domingo? ¿Se acuerda? Lo que más lo calentó allá en Santo Domingo. El tiroteo, que el pusieron tiroteo. El destacamento. Ok, está bien. Entonces, cuando usted llega aquí a San Cristóbal, ¿cómo fueron su vivencia aquí? Porque usted también aquí implantó un nombre. No, aquí me implanté un nombre porque aquí yo me sentía, en el barrio donde yo vivía, sentía tranquilo. Siempre estaba solo, no compartía con nadie. Siempre andaba al lado de los muchachitos y con los tigueritos. Porque yo sabía como la situación, que estaban para allá y no quería como mucho fogón. Sí. Entonces, aquí implanto un nombre porque vienen unos tigres como de aquel lado y siempre llegaban al barrio donde yo vivía y siempre carreteaban a los muchachos de allá. Y yo me paraba y les decía a ellos, les decía que por qué ellos salen corriendo estando en su barrio. No, que esos tigres son unos malones, que esto, que patatín. Hasta un día yo le dije, no, yo me voy a unir a ustedes, le dije yo a ellos. Yo me voy a unir a ustedes. Y dame, tú eres un tigre. Y yo, no, yo me voy a unir a ustedes. ¿Qué sucede? Que en una ocasión nos enfrentamos
a ellos, a pelear con ellos. Hay un tal difunto Yuli, que se llama Yuli. El problema era por uno Aníbal, que también es difunto. También por Chamorro, que también son difuntos. Que si te digo, te voy a hablar, son la mayoría casi todos difuntos. Si yo estoy aquí es con el propósito de Dios, para que la gente entienda y que reconozcan que de las cosas malas se aparten, sí, y entren al camino verdadero, que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señor, que es Dios. Entonces, a pasar eso, le pagan a uno, dije, que supuestamente que se llama un talarito, que es de la de Lavapié, le pagan a uno cuánto para venir a pelear con el coro de ahí. Y le dicen, no, porque ahí hay uno de la capital, dije, que es malísimo, pero que ya yo tenía el sonido que era de la capital, pero que yo no sabía que ellos tenían ese sonido. ¿Qué sucede? Que viene uno, guay, y da un anuncio y dice, mira, dicen ellos que si ustedes no bajan, ellos van a bajar a tal hora. Digo, bueno, digo, yo no voy para sitio ajeno, si ellos quieren que bajen aquí. Digo yo, ¿qué sucede? Que ellos llegaron toditos en una manada, en motor, en camión, en carro. Yo estoy parado en un callejón así porque estoy mirando que yo creo que por ahí es que ellos van a entrar. Y al ver eso, yo veo que viene un grupo allá, haciendo bulla. Entonces yo le digo a uno que le estaban jugando, bará. Le digo, mire, prepárense que ahí vienen. Ellos creen que yo me voy a embalar, pero embalarme, yo me voy para un callejón a buscar un tapa de tanque. Pa, y voy y cojo mi tanque, un escudo. Y cojo mi escudo, y cuando cojo mi escudo, ellos vienen y los otros se embalaron, nada más nos quedamos yo y Yuli, que hoy en día está muerto. Nos paramos con todito ellos y a Yuli le decían, salte, que contigo no va nada, que es con él. La cosa era con usted. Entonces decía yo, wow, y ahí estamos peleando, peleando, peleando. ¿Qué sucede? Que a Yuli ellos nos tiran armoníaco y ácido, pa, y a Yuli le cae en un ojo. Y cuando le dan un ojo me dice, me cayó ácido, un ojo. Yo le dije, tápate el otro. Y empieza a tener machetazo a lo loco. Y que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, no te preocupes, ahí estamos, papá, papá. Entonces ellos quieren hacerme como una rosita. Pero que yo sé que yo vengo de ahí. Entonces yo no quiero que me hagan la rosita, porque si me hacen la rosita, son hombres muertos. Entonces yo todo el tiempo me defendí a mí y lo defendí a él. Venía reculando para atrás. ¿Qué sucede? Que hay un hombre arriba de una segunda que tiene un colmado que se llama El Primo, que hoy en día, por la misericordia de Dios, le sirve a Dios, que es evangélico. Él está arriba y está pensando con una pistola en la mano porque que yo estaba observando todo. ¿Qué sucede? Que el hombre está por tirar un tiro o no tirarlo. O sea que el tiro se le zafó y lo tiró por encima. Entonces ellos se quedaron toditos, los que venían para arriba de nosotros en acción simple, se pararon. Entonces como yo, que soy como un guerrero y vengo de una guerra, yo lo que me salió fue, ¡tírale el otro! Y entonces yo decía, ¡tírale el otro! Y el hombre soltó el otro. Y cuando el hombre soltó el otro, ahí se embalaron corriendo. Entonces ahí salieron los tigueritos del barrio, los gente del barrio, gente vieja, todo el mundo a tirarle piedra atrás de ellos. Sí, porque ellos estaban en un barrio ajeno. ¡Claro! ¡Ay! Ahí se embalaron corriendo, ahí pasó por un lado, ahí se nos escondieron uno, por un sitio, y vine yo con el machete, vine igual, le vací un brazo, vino el otro, le di una puñalada, Yuli le dio una puñalada y ya usted sabe, eso fue en cosa. Hasta que ellos se metieron para su casa, se metieron para su barrio y ahí habían cosas que no estaban, ya usted sabe. Sí, que, sí, que fueron en el pasado y que gracias a Dios. Gracias a Dios me liberó. Dios lo liberó. Me apartó de ese mundo, porque en ese mundo lo que hay es pérdida. Sí. En ese mundo no hay ganancia. Cuando usted cae hace por segunda vez a prisión, ¿por qué cae? Yo caí preso por secuestro, atraco y robo. ¿Por secuestro? ¿Cómo se daban los secuestros? Secuestro es cuando tú te llevas una gente, te roba una gente para un sitio. Sí, pero ¿por qué se daba? ¿Por qué se daba? ¿Eso era pago o por cosas de... No, porque eso era por vía de nosotros, los atracadores. Cuando venía una gente, que nosotros vimos una persona que tenía mucha prenda. ¿Entiendes? Entonces nosotros la agarramos, pa, y nos la robamos. Sí. Y nos la llevamos para un sitio y le quitamos todo. Entonces, cuando usted cae por segunda vez, ¿cuánto le echaron? A mí, yo hice 10 años y 20 días preso. Ok. Y anduve 17 cárceles. Ok. Vamos a centrarnos ahí en esa vivencia de esos 10 años. ¿A dónde lo mandan? A la Fortaleza. Ok. ¿Qué año era, más o menos? 1997. Wow. Ok. Entonces, cuando usted llega allá, ¿cómo se da su vida ahí?
llegué allá porque cuando usted tiene su nombre hecho aquí afuera, no es el mismo que hay adentro, pero hay gente como que lo respaldan. Entonces, cuando yo llegué allá, llegué ahí Miguelón, Benino, el hermano de Miguelón, Tato, eran amistades míos y yo compartía con ellos y ellos me recibieron. Y allá me fui desempeñando hasta que me abrí. Sí. ¿Qué tipo de vivencias se dieron allá? Vivencia, ¿cómo? O sea, porque Miguelón también me... Yo le hicimos una entrevista a Miguelón, donde Miguelón nos contó que en las prisiones se vive un momento muy caliente. Y más cuando una persona muy reconocida así de la calle. Imagino que usted cuando entró allá, usted tenía un respeto, que mucha gente también a veces, cuando hay una persona que tiene mucho respeto, quieren chocar con él. Sí, sí, porque, escúcheme, yo me hice enemigo, eso está bien que usted lo dijo, me hice enemigo de capitaleños, amigos míos y criminales, porque ellos me decían a mí que yo defendía lo que yo defendía a los sancristoveros, que yo me hice sancristovero. Porque ellos algunas veces querían actuar en una cosa y yo les decía que no. Ellos querían como que yo actuara con ellos en cosas malas. En contra de San Cristóbal. En contra de San Cristóbal. Ajá. Querían coger control, querían coger la cárcel, que esto. Y querían que yo... Participara con ellos. Yo les decía que no. Que yo les decía a ellos que tanto como yo tengo casa allá en la capital, también tengo casa aquí en San Cristóbal. Y yo estoy viviendo aquí en San Cristóbal. Que yo soy tanto de la capital como de San Cristóbal. Exacto. ¿Qué tipo de vivencia entonces se dieron allá? Usted me dice que también se dieron motines y todo eso. Sí, allá hubo motines. Yo antes, eso ya estaba el varón Gillo era que estaba por ahí. Cuando fue lo La Rata, Chinito Bisonte, Chavala, quemaron eso ahí. Quemaron una celda. Hubieron unos cuantos muertos, hubieron un muerto, sí. 17 muertos habían. Y se la prendieron. Y también yo estuve allá también cuando se armó el motín, cuando le dieron el machetazo. Sí, vamos primero, ¿por qué se dio eso, lo de la quemadura que prendieron todo allá? ¿Por qué se dio? ¿Cómo fue que se dio? Y yo te puedo plantar esa cosa, porque yo ahí no estaba. Ah, ok, está bien. Bueno, vamos, explíquele, como además tenemos dos micrófonos, ¿cómo fue que se dio? Esa gente, ellos le iban a trasladar, a Chavala, aquí con Navarro le iban a trasladar, porque, pero La Rata y Chino estaban aquí ya. Entonces, cuando lo van a trasladar a ellos, lo bajan para la casa de guardia. Cuando llega el mayor, dije, yo no quiero a esa gente, y lo metió para adentro. Cuando ellos lo metían para la celda, ellos empezaron a jugar con los presos, a amarrarle colcha. Y después le metían fuego. Algunos se empantaron. El difunto Anito cogió un cuchillo en el baño y se echaba agua porque ahí había el fuego, estaba jugando la gente. Y luego que esa gente quemaron, toda esa gente, no sé, había unos presos políticos, que hubo un problema entre el PRD y el PLD en Nigua. Y había un tipo preso por el PLD. Entonces ellos tiraron ese gordo en el suelo y en la puerta le daban puñalada por la espalda. Era un hombre de 300 y pico libras. Le daban en la capa de su cuerpo. Entonces pedían a Freddy Veracoigo, el jefe de Estado Mayor, a Corporán. Le pusieron a leer unos libros negros de magia, unos libros raros, endemoniados. Cuando llegaron esa gente que ellos pidieron para ellos poder salir, entonces dijeron ahora que tranquen todos los presos para nosotros poder salir. Porque ellos, había una ferretería de José Turú, un pequeño colmadito con ferretería allá. Ellos tomaron unos cuantos candados y pusieron candados de ellos en la puerta que la guardia no pudo abrir porque no tiene llave esos candados. A Turu no le hicieron nada. Incluso uno de ellos, después que salieron, con que pidieron todo lo que le complacieron, todo lo que ellos pidieron, se dio una puñalada él mismo. En los pasillos, se metió un cuchillo. Eso fue en el año 1900, eso fue viernes 10 de mayo del 97 para sábado 11. Yo acababa y llegué ese día a la prisión. No, ese mismo día ahí se armó todo eso. A mí me sacó Miguelón de la puerta de la celda. De la puerta, que ya, yo me iba a trancar en solitaria, se llamaba solitaria ahí, que era la más cómoda. Y él me sacó, no, vete conmigo, para las 11. O sea que un,
planes de Dios, planes de Dios. Sí, así es. Entonces, el otro acontecimiento que usted me dice que se dio allá. No, eso era porque le tenían, o sea, que se estaba rumorando que Radamés, el control de la cárcel, se iba. Y entonces, el control de la cárcel se lo iban a dejar a... Pero, ¿qué sucede? Que hay un tal Calín, un tal Sandy, un tal Amador, que ellos estaban confabulados, que ellos no querían que sea que controle. Pero también no tenía esa, eso como que él quería controlar. Porque le decía, no, yo se lo pongo a Miguelón o pongo al pájaro. Porque no tenía eso en su mente, ¿no? de que él quiere controlar. El cuchillo mío anda uno que tiene que, se llama Pompi, que está ahí que preso de nuevo. El machete de Cristian andaba uno que le decían el quemado con él. Lo agarraron por allá adelante y se lo quitaron. Cuando ellos hicieron su grupo, que bajaron para abajo, ahí agarran y le dieron un planazo a la mesa del domino, porque nosotros estamos en un cuarto aparte y estamos jugando. Pay, cuando yo oigo eso, dice uno que le dice Calín, se acabó esta vaina aquí. Cuando yo escuché eso, digo, wow. Hago como tente y hay que buscar, porque el cuchillo mío lo tenía Pompi. Digo, pa, ¿qué sucede? Que yo le digo a va a salir, digo, no, no salga, vamos a quedarnos aquí, porque aquí está una puerta. Y yo cogí un banco, y le digo, no salga. Me dice, no, hombre, Cristian, yo voy para afuera. Entonces, cuando sale para afuera, pues sin ninguna, sin ningún motivo, sin hacer nada, y le dice a ellos, le dice, Calín, ¿y qué es lo que está pasando? Le dice a Calín. Le dice Calín, ¿qué es lo que está pasando? Que se acabó esta vaina. ¡Juan! Y ahí le remangó un machetazo. Ahí vino Sandy y le dio una puñalada por un mulo. Aquí.